Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien. Les saludo al ver este video. Bien, este video que vamos a poner desde, como pueden ver, es una máquina de cortar cabello profesional. El problema de esta máquina es que tiene un ruido justo analógico. Como pueden ver, está sonando muy. Entonces vamos a destaparla para verificar cuál es el daño. Para eso pues utilizamos un destornillador de estrella y vamos a retirar los tornillos, estos dos tornillos y este, y aquí retiraremos las cuchillas para verificar cuál es el ruido. Bueno amigos, ahí ya la desarmé, tocó desarmé total, saqué la bobina, esta hace parte de la vibración de la máquina para que mueva las cuchillas, que hace este soporte que hace mover las cuchillas. Y aquí van dos tornillos que van por esta parte lateral. En eso se quitan. Y aquí va otro tornillo con el resorte. Un resorte que se ajusta la vibración de la máquina para que suene, ande más rápido o más despacio. Y aquí se retira estos dos tornillos. También queda la bobina suelta. Ahí podemos hacerle una pequeña limpieza. Ahí no hay mucha pérdida. Entonces, como pueden ver, ahí hay un poco de cabello. Eso también puede afectar un poquito el funcionamiento de la máquina. Retiramos. Cabello. Volvemos a armar. Para volver a armar, pues colocamos primero esta pieza y lo metemos así de medio ladito. No estaba así, la volteamos. Y la colocamos, y esta pieza que va cayendo aquí, esta la podemos atornillar. Estamos con estos tornillos más largos que van acá. Utilizamos el destornillador de estrella. Y aquí en esta otra parte, el otro tornillo. Ajustamos. Bien. Y ahora le vamos a colocar los resortes. Estos resortes son los esenciales, son los que hacen la Eso hacen parte de la vibración de esta pieza. Para que trabajen bien las cuchillas, bien en el corte. Si alguno de estos resortes está malo, está partido, que se parte, hay que cambiarlo. Bien, este resorte ha metido aquí, entonces con mucha paciencia lo metemos. Nos ayudamos con un destornillador de pala. Listo. Está en la posición. Va a quedar aquí. Ahora este otro resorte va por este orificio que está acá lateral. La introducimos y este es el que ajusta el resorte. Tiene un poco de presión. Y ajustamos.
tiene que quedar así. Bueno, como pueden ver, ya lo introduje ahí, ya queda en su posición. Ahora le coloco los tornillos que están sosteniendo por el lado lateral. Aquí pues toca cuadrar el orificio para colocar los tornillos que tienen la pieza. Ahí como ven ya están. Con ayuda de un destornillador pala levantamos esta piecita y buscamos, encontramos los huecos. Ahí si nos queda corrido, entonces la podemos correr una mano y ajustamos con el destornillador de estrella. Mismo hacemos con este otro tornillo. Bueno, que van ajustando esta pieza. Probamos a ver cómo nos quedó sonando. Yo creo que nos va a quedar lo mismo, pero probemos a ver cómo va la. Como ven, ya cambió el ruido. Ahora le colocamos las cuchillas. Se va a colocar en las cuchillas, a ver cómo nos va a quedar. Siempre tenía un poco de cabello, o también ayuda a que suene feo. Bueno, amigo, ahí como ven, ya la tengo armada. Los tornillos, como les dije, laterales, todos se quitan. Y estos también te puede retirar todo con toda confianza. La piecita ya vieron cómo la metí, la metí de medio lado. Ahora le pongo la tapa encima. Ah, recuerden que esto lleva dos resortes. Si llega a partir uno, eso también puede ser la falla, que no traje bien la máquina. Aquí no creo que se parta. Aunque tengo un video de una máquina que se le partió el resorte y dejó de funcionar. Entonces eso también puede afectar el funcionamiento si se parte algún resorte de esos. Si se llega a partir, hay que cambiarlos por la misma tensión. No puede ser. La tensión no puede ser más que el que tenía. Si no, no va a trabajar, no va a dejar funcionar bien la bobina. Va a funcionar forzada. Está listo. Aquí le quité esta pieza, la limpiamos. Le dan las cuchillas. Estaba aquí montada. Tornillo para que me la deje cuadrar este tornillo aquí.
Y el otro queda acá. Corremos para que no deje colocar el tornillo que hay esta parte. Ahora colocamos las cuchillas. Limpiamos con una brochita esas que utilizan las damas para hace los polvos en la piel. Entonces estaba aquí encima y esta otra acá. Coger. Bueno, me estaba agregando un poquito para colocar esta pieza, no me daba. Entonces tocaba bajarla hasta un poquito, se le presiona hacia abajo. Y ese era el inconveniente porque no me dejaba colocar esta bien. Entonces ahora estaba encima. Probamos. Tornillamos. Y prendemos, a conectar. ¿Cómo nos suena? Ahí como nos ven, aquí está el ruido, pero ahí no, las cuchillas no se mueven mucho. Ahí vamos a mirar qué pasa ahí. Bueno, como ven, sí, está sonando normal. Si llegamos a mover esto hacia afuera, ya no nos va a vibrar mucho la cuchilla, entonces no nos va a cortar. Entonces para eso, este tornillo lateral, y que nos va a ajustar más el resorte y nos va a mover más las cuchillas. Para que no suene ese, no tenga de ruido, retiramos. Listo. Bueno amigos, después de hacerle todo ese mantenimiento y armarla, como les digo, cuando nos quede sonando mucho, entonces aquí hay un tornillo lateral, para apretarlo es para que nos vibre más y nos corte. Si lo retiramos, entonces va a andar menos, va a hacer la vibración menos, entonces no va a traer bien las cuchillas, va a hacer bien el corte. Entonces, como pueden ver, yo creo que estoy parecido al cabello humano. Entonces, ver, está cortando bien las cuchillas. Bueno amigos, espero que este video les guste, les sirva de algo para hacer mantenimiento, y cualquier ruido que le presente como este, si suena mucho, ajustarlo. Si suena mucho, ajustarlo. Si suena demasiado, entonces no, disculpe. Si suena mucho, retirarlo. Y si no poner las cuchillas, entonces ajustamos para que nos quede más pegado y haya más vibración. Entonces si ya la ajusto, ahí una vuelta y ahí lo podemos dejar ahí, ya le quitamos el ruido, entonces ya nos va a trabajar bien. Espero les haya gustado este video y les sirva de mucho hacer mantenimiento a la máquina. Se sigan suscribiendo a mi canal y compartan este video mucho. No olviden suscribirse y dar like y compartir, por favor. Bendiciones para todos. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.